No, bueno, desde la Secretaría General de Gobierno, que es el que hace la gestión con el Congreso, siempre hemos tenido buena relación con todos los diputados. Ahorita precisamente estamos ya haciendo la agenda para reunirnos con cada una de las fracciones parlamentarias que se definieron hoy. Las que no quedaron definidas, pues también nos vamos a reunir con ellos. Aguascalientes, como siempre lo he mencionado, es un estado que, independientemente de nuestras posibles diferencias políticas o de otro tipo, al final tenemos que llegar a acuerdos por el bien de la ciudadanía. Entonces, para nosotros, trabajar con el Congreso es esencial, es uno de los tres poderes del estado y necesitamos colaborar junto con ellos para un mejor Aguascalientes. Yo creo que con el líder de la bancada, Fernando Alférez, finalmente podemos trabajar bien como con cualquier otro diputado. O sea, ellos fueron elegidos por un sector de la población, aunque ellos son de representación, pero finalmente representan una parte de la población de Aguascalientes, y yo creo que es muy conveniente para ambas partes de que se llegue a acuerdos, vuelvo a repetir, en aras del pueblo de Aguascalientes.